Hombre, mire, ve este monito pequeño, qué guapo es. Bueno, es la tercera especie que llegó al zoo en el año 92 o algo así. Y bueno, pues les teníamos en otro sitio y ahí donde le ve, uno de aquellos eran la princesa y los más fueron los primeros que criaron, criamos muchos. Y era uno de los accidentes, ha habido muy pocos en el zoo, pero un accidente. Quizás el más molesto le produjo un crisomelas. Cavaleriano, que trabaja aquí desde hace... Le fue a poner la comida, les teníamos en el insectario porque no habíamos hecho esto, y la princesa le tenía manía. Y le mordió aquí en el dedo. Y le clavó sus colmillitos en el hueso, pero bien clavados. Bueno, el pobre Valeriano, que le mordió un mono de 700 gramos y estuvo hospitalizado más de 2 semanas en el hospital de la Mutua. Con unos dolores, se le hinchaba la mano, o sea, con el brazo en alto. Lo pasó fatal, fatal. Y era una heridita de nada. No transmiten enfermedades, pero le debió de coger, hacer un agujerito en el dedo y además coger un nervio o algo. Y el pobre Valeriano, el otro día se lo dije, y dice que se acordaba perfectamente, no lo olvidará nunca. Y fue un monito pequeño, pero qué tal. No suelen hacer nada y no producen enfermedades y son muy buenos, pero hay que tener cuidado. Yo he puesto todas las instalaciones con cristales. Así evito el que llega y además de que mete el dedo, le dan cosas. Cuantas menos cosas le den, mejor, ya se las doy yo. Cuantas menos comiditas, ya se las doy yo. Cuanto menos metan el dedo, mejor. Si quieren un poco de carne y mete alguien el dedo, eso ya es cosa suya. Si quieren cogerse la carne ellos, si han metido el dedo, lo doy por bueno. Pero que coste, que un animal bonito que pesa 700 gramos a una persona mayor, Valeriano era jugador de fútbol, le hizo sufrir durante 2 semanas hospitalizado. Por un mordisquito aquí. Ahora imagínense lo que puede hacer un león. Adiós.